Este programa es patrocinado por Valle, Sanidad Animal, Decasilos, más leche, más carne, DAO AgroScience, soluciones para un mundo en crecimiento, Agribrands Purina, líder en nutrición animal. Pues amigos de Ranchos, hoy estamos aquí nuevamente en Tres Potrillos. Vamos a ver los caballos cuarto de milla en este programa. Ranchos de hoy, la pasión por el campo en México. Esto es Ranchos de hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Pues amigos de Ranchos, hoy estamos aquí nuevamente en Tres Potrillos. Estoy con Raimundo Ibarra, el famoso Correas. Raimundo, gracias por permitirnos regresar después de unos años aquí a tu tierra, a Tlajomulco. Gracias por volver. Aquí en su casa, bien sabe todo el auditorio que podemos estar aquí con ustedes. No un día, dos, tres, los que ocupen. Hombre, qué amable eres. Vamos a ver los caballos cuarto de milla en este programa. Vamos a ver la colección de los buenos caballos de Tres Potrillos que andan por todo el mundo con una fama y prestigio, y pues a mí me da gusto regresar y ver nueva caballada. Cada año están ustedes, pues ahora sí que vendiendo y renovando. Renovando lo que anda de moda, que ahorita son los Goner, que ahorita todo lo que va de novedad lo vamos arrimando y vamos viendo para mejorar cada día más las razas. Perfecto, pues amigos, no se separe de su televisor, este programa va a estar bien bueno. Aquí es de Tlajomulco de Zúñiga en Tres Potrillos. Pues hombre, qué bien están las caballerizas, qué buen mantenimiento le han dado, Raimundo, la verdad, pues me siento privilegiado de estar nuevamente aquí en Tres Potrillos, y pues la verdad, pues muy buenas las caballerizas, está muy bien el lienzo todavía, en perfectas condiciones. Pues cada día tratamos de mejorar en todos los aspectos, ¿eh? En tener cada día todo mejor. Pues vamos a ver qué te parece los primeros cuartos de milla que tienes y nos vayan presentando. Pues nos hacemos un lado, amigos, para que la gente vea lo que trae aquí Tres Potrillos. ¿Este es el primero que es? Es un Goner. Ese tiene poco que llegó aquí con nosotros. Estamos padreando con él. Es muy bueno de rienda. Es de los que andan ganando ahorita en todos lados. Es un caballo muy, muy bien arrendado. Es un pinto, aquí nos va a dar varias vueltas para que ustedes lo estén viendo. Realmente está precioso, una auténtica genética que para Tres Potrillos pues va a ayudar mucho a seguir teniendo la fama que tienen ya. Pues tenemos que ir mejorando y viendo la novedad, lo que a la gente le gusta, lo que los clientes quieren tener. Entonces tenemos que ir buscando las líneas nuevas. Pues aquí tienen, amigos, lo que es la excelente genética de Tres Potrillos, y vamos a seguir viendo algunos más para que vean la cadencia al caminar y vayan seleccionando qué es lo que quieren para la próxima temporada de montes. Sí, estamos padreando ahorita con este. Bayer, Science for a Better Life. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la producción de ganado Holstein, de ganado lechero. Encontramos en el estado de Jalisco, en la región de Los Altos. Nos dedicamos a la genética principalmente, apasionados de la vaca Holstein,
apasionados de la producción de leche. En esta actividad tenemos alrededor de 20 años, 25 años produciendo leche. Pues venimos de una generación de enseñanza de atrás de nuestros abuelos y nuestros padres, pues lo cual nos heredaron esa pasión y ese gusto por la vaca Holstein. Sí es complicado cuando y cuando hemos tenido un problema ha sido realmente cuando se complica el temporal de que bajan los precios de la leche. Nosotros lograr mantener nuestras vacas de show, nuestras vacas de feria, nuestras vacas de registro, algo que es muy importante para nosotros es el catozal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener nuestras vacas sanas, nos ayuda a mantener nuestras vacas vigorosas y eso las mantiene con el pelaje y con la salud, ya que salen realmente a lucir lo que ellas son genéticamente. Y de verdad que ese producto nos ha funcionado de maravilla. Yo creo que tenemos aproximadamente 8 años usando este producto. Es un servicio decente y siempre nos apoyan mucho con pláticas de capacitación para todos los chavos atrás, los chavos que están todos los días atrás trabajando. El costo-beneficio de nosotros para usar estos productos es cuando nos encontramos con este tipo de vacas. Siempre nos gusta ver a nuestros animales brillosos, nuestros animales que luzcan, que se vean sanos. Nosotros, gracias a Dios, hemos logrado obtener a lo largo de los años vacas con resultados excelentes en la cuestión genética. Por ejemplo, esta vaca procede de 17 generaciones de vacas excelentes. Después continuamos con una vaca joven, una vaca que para nosotros es el estereotipo ideal de la vaca, una vaca que ya fue campeona también en su etapa de becerra joven, de vaca joven. Después una vaca que ya logró ser gran campeona de nuestra feria nacional y una vaca que nosotros nos propusimos, en lo personal me propuse un día cuando estaba chavo, cuando empezamos con esto, que un día me íbamos a ganar la gran campeona y hoy en día lo logramos y esta vaca ya fue gran campeona y es algo de nuestro mérito, es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. La ganadería para nosotros es pasión. La verdad que no hay otra palabra, otra forma de explicarlo más que así. Cuestión salud, cuestión física, cuestión de ordeña, etcétera, cuestión de alimentación. Hay que tener pasión, hay que tener amor a ello. Yo creo que la ganadería en el futuro tiene mucho potencial y más en nuestro país, más en México. Creo que México ha trabajado muy fuerte a lo largo de los años. Y eso nos ha llevado a ser un país punta, un país que tiene muy buenos resultados, hablando de la ganadería, tanto el sector lechero como el sector carne. El levantarte todos los días, el buscar cada día la mejor vaca, el saber, el buscar qué cruza hago hoy con esta vaca, el qué macho, qué semen le meto a esta vaca o qué macho le meto a esta vaca, pero siempre con la visión de buscar tener la gran campeona o ganar un día la feria, porque eso es lo que realmente nos nutre, es lo que realmente buscamos, es lo que nos apasiona. Y un día que nuestro reto fue cumplido, poder llevar a nuestros clientes mejor genética, que es realmente para quienes trabajamos y con quien estamos comprometidos. Bayer, Science for a Better Life. Ganadero hasta la muerte. Me muero en la raya, como dicen en mi tierra. Mi nombre es Georgina Cruz Rodríguez, ingeniero agrónomo en producción animal y estamos en el programa Transformación Agrícola, División Forrajes. Hola, mi nombre es Rodolfo Morales, estoy como gerente para Transformación Agrícola para la parte de forrajes con la marca Decal. Básicamente, nosotros para poder sacar un híbrido al mercado, nos tuvimos que llevar cerca de 7 hasta 10 años de evaluaciones antes de salir al mercado. Después de que estamos en el mercado vendiendo, se están probando continuamente en varias parcelas demostrativas el desempeño de esos materiales para asegurar que las evaluaciones de 7 o 10 años atrás realmente son los resultados que estamos buscando.
nosotros tenemos una gran tarea de llegar y dar asesoría técnica, que muy pocos programas lo hacen. Por lo tanto, fue muy importante el acompañamiento y la asesoría en cada una de las etapas para llegar desde la siembra hasta el ensilaje, ¿no? En ese sentido, nosotros estuvimos día con día con los productores dándoles pláticas, asesorándolos de cuáles eran los mejores productos, de cuáles eran las mejores actividades que podían hacer o realizar para que pudieran lograr su éxito. Y bueno, adicional a esto, necesitamos tener un maíz que contenga por lo menos entre un 30 a 40% de su peso en la planta que sea mazorca. Y esto lo estamos logrando con nuestros materiales, ¿no? Adicional a esto, la madurez al momento que se va a cortar o a ensilar es homogénea durante todo el cultivo. Esto te va a ayudar a tener las mismas propiedades mazorca con mazorca, en donde nosotros lo que estamos buscando es que tenga el contenido de proteína suficiente, ¿sí? Que tenga los almidones que te van a ayudar a dar la energía para producir leche, ¿sí? Y al final esto también se produce en carne para aquellos que están produciendo carne. Por lo cual, el día que nos acercamos en este rancho, los hermanos Guillén solo sembraban 10 hectáreas y hasta el día de hoy están sembrando 70 hectáreas debido a los resultados que han obtenido con nuestras semillas, que pasaron de 25 toneladas hasta las 50 toneladas. En este sentido, es muy importante para los ganaderos, sobre todo, el qué darle a su ganado. Y sobre todo en esta época de estiaje, que es tan difícil que generalmente la mayoría de los ganaderos van y corren a comprar pacas y sale sumamente más caro. Y el porte del animal, la verdad es que se baja mucho la producción de leche y la producción de carne. En ese sentido, es muy, muy importante que nosotros tengamos nuevas alternativas para que podamos apoyar al ganadero. Y comenzamos a trabajar desde la preparación del suelo, la siembra, el cuidado de la planta, hasta llegar a hacer el silo, ¿no? Entonces nosotros estamos en todas esas etapas y le damos lo más importante a un ganadero, que es confianza y resultados. Algo que difícilmente en otras empresas se realizan, pero que aquí nosotros lo hemos hecho con muchísimo empeño y con muchísima dedicación. Es por eso que nosotros estamos trabajando año con año en tener los mejores materiales que sean estables y que sean homogéneos. Por eso es que estamos trabajando en el parte de ensilaje. Y no fue otra la razón que nos ayudó o nos empujó a dar el programa de Decasilos con ustedes. Decasilos es un programa de Decal. Y recuerda, Decal es experiencia para tu campo. Pues ahora vamos a ver un excelente tordillo aquí en Tres Potrillos. Platícanos, Raimundo. Viene siendo la misma línea, un goner también, de la misma línea. Muy buen caballo en cala, en colas, en todo lo que lo metemos, que está funcionando muy bien. Uh-huh. Es muy perfecto en sus velos, su conformación, todo. Precioso. ¿Cómo lo ves? Precioso, precioso. Me gusta mucho su cara también. ¿Ve la cabeza es perfecta, sus orejas, sí. ¿Ve? Yo creo que es de los más bonitos que he visto yo ahorita en esa línea, este caballo. Muy cuarto de milla, ¿no? Muy, ahora sí que tiene toda la raza. Sí, muy cuarto de milla, la conformación, todo. Sí. Además, su cabeza muy, muy perfecta, ¿ves? Sus orejas, todo muy... Sí. Un caballo muy, muy bien conformado. Pues excelente, vamos a continuar viendo más de las genéticas que tiene aquí en Tres Potrillos, amigos, y vamos a ver cómo camina para allá, para que vean las características de su... De su conformación, sus aplomos, ahí está, muy bien aplomado, se ve que camina muy bien, no tiene ningún defecto. Pues aquí seguimos con el famoso Cuco, uno de los manejadores. Ya tiene años aquí el Cuco trabajando, ¿eh? Tiene mucho tiempo, lo tuve conmigo ahí en la Torón,
y lo mandé para acá con mi padrino y es muy buen manejador. Muy buen manejador. Pues ahora, ¿qué nos tienes por aquí? Otro de la misma línea, otro goner, en Bayo Lobo. Un potro muy bueno. Anda calando muy bien. Este lo hizo Don Lencho Ríos, salió muy bueno. Sí. Mucha alzada, ¿eh? Muy alto de anca también. Sí, tiene, es más poquito más alto que los otros. Sí. Pero fíjate que es muy rendidor, donde lo avientan de punta, se va todo el cuadro. Es muy buenísimo, salió muy bueno este potrillo. Sí, está recién tumbado de rienda, recién llegado ya con Lencho para acá con nosotros. Ah, ok. Y este supongo que hizo también carrera en alguna de las chargadas. Sí, está calándolo. De 44, 45 le saca cuando lo calan, está muy bueno. Mira qué bien. Sí. Me encantaron los ojos azules acá de este lado, ven lo que es el careto, ¿eh? Es el lo de los goner, la cara blanca. Okay. Dicen que cuando le sube lo blanco arriba de los ojos son sordos los caballos, no escuchan. ¿Sí? Sí. Pero este todavía no le sube bien. De un lado no, fíjate, el otro lado sí le sube arriba. Y hay caballos que lo tienen de los dos lados y es que dicen que no escuchan nada, o sea, están sordos. Pero a ti sí te hace caso, Coco. Pues ahí tienen, amigos, que bien se ve, muy bien aplomado. Aquí los trabajan muy bien el herraje para que se mantengan en condiciones. Y pues la verdad, me encantó el color, el cuatro albo, ¿no? Cuatro albo, Bayo Lobo, sí, careto. Pues amigos, ahora vamos a ver un caballo bayo único. La verdad, a mí me encantó. Es un caballo bayo que es raro verlos en estos tonos. Fíjate que sí, porque es un bayo estrellado, como los tordillos, pero en bayo no es muy común ver un caballo. Bayo lobo, estrellado, yo, la verdad, casi es de los primeros que veo. ¿Qué líneas trae? Este trae de Hollywood con Coronel Fleques. Muy buenas líneas las dos y un caballo muy bueno, muy, muy cooperador en todo lo que lo podemos hacer. Pues excelente, se ve muy buen anca, todo un cuarto de milla. Es seguramente, hace buenas calas. Bueno, calando, fíjate, lo estamos echando a colear y está saliendo muy bueno. Y para la soga, excelente caballo. O sea, para lo que nosotros lo ocupamos, es un excelente caballo. Correcto, pues ahí está para posando para la cámara con el fierro ahí de el rancho Tres Potrillos. Ahí está único. Parecen tostones, lo que dicen las famosas estrellas. Ahí vemos el pelaje único. Y ese es solamente una pata alba. Sí, una pata blanca. Me gustan más de la pata blanca al lado de montar, porque dicen que caballo de pata blanca al lado de montar, ni qué preguntar, son buenos todos. ¿Así? Sí, son cosas de la gente de antes, ¿verdad? Que dicen las características de un caballo bueno. Y tú como charro, charro completo, que lograste ser todo un campeón, ¿sigues haciendo esto que te trepas en el lomo todavía? La última vez que hicimos el programa, me acuerdo que nos mostraste cómo arriba del caballo parado, nos hiciste ahí en el atolón una exhibición. Sí, todavía podemos, pero ya tenemos los nuevos retoños. Mi hijo ahora es el que está charreando mucho y le ha ido muy bien, gracias a Dios. Campeón nacional charro también, como su padre. De coleador, fue campeón de colas y ahorita está charreando muy bien. A ver este año cómo le van los completos. Y es el equipo de donde él se formó con Nito Aceves, con su amigo del alma, que los dos crecieron juntos. Me acuerdo cuando yo vine aquellos años en el 2010, tenía 13 años, eran dos huerquillos. Sí, ahí siguen, ahí están echándole ganas. José Andrés y Diego ahí andan. Son inseparables, ya ves. Sí, muy buenos amigos. Pues realmente precioso este caballo, volviendo al tema. Ya lo vieron ustedes en diferente ángulo. Ahora vamos a ver cómo camina sus plomos de salida para que vean la genética que han cuidado aquí. O sea, aquí los caballos, para traerlos en maquila o en venta, tienen que ser caballos bien aplomados, básicamente. Sí, fíjate que no, nosotros nunca habíamos vendido maquilas. Y ahora creo que Gerardo Junior está haciendo lo de las maquilas y creo que está muy bien, va muy bien con lo de las maquilas. Está ya vendiendo maquilas. Muy bien, pues qué bueno, amigos. Es que comuníquense, ahí vamos a tener el teléfono para que hablen directamente con Raimundo Ibarra. Él, pues, seguramente les va a dar ya los precios, todo lo que se necesita para poder venir aquí a maquilar con sus yeguas, ¿verdad? Pero pon las yeguas seleccionadas, ¿eh? No vaya a traer su mulita. O sea, aquí eso es pura categoría lo que se pide, ¿no? Sí, yeguas buenas, porque después salen los potrillos malos y dicen, no, las cabezas no sirven. Así a veces, entonces hay que seleccionar las yeguas para que salgan los potrillos buenos. Y esa es también parte de tu labor, que tú tienes que cuidar precisamente que no se disemine pues con yeguas corrientes, ¿no? No, tiene que ver, ¿no?, que la yegua sea de buen papel, todo para que salga bueno los potrillos. Muy bien. Vamos a otro, amigos, porque aquí no paran de salir caballos. Música.
Somos privilegiados, realmente somos privilegiados de acostarnos con el atardecer y despertarnos contemplando el amanecer. Somos privilegiados por recibir el aroma de la mañana bañada de rocío. De vivir en el campo cada día y entender que nuestro trabajo, nuestra vida y la de muchos dependen de él. Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento, porque creemos firmemente que nuestro futuro está aquí, en nuestros potreros. Potreros limpios, capaces de producir más leche y más carne de excelente calidad. Somos privilegiados por contar con una compañía que desde siempre ha sido un apoyo para nosotros. Un aliado incondicional que ha contribuido a que nuestro negocio sea cada vez más rentable. Esta pasión que se ha construido de generación en generación y que gracias a toda la innovación y el desarrollo tecnológico de Dow AgroSciences y Superganadería ha sido posible crecer cada vez más y gozar de sus beneficios. Yo soy ganadero y quiero más. Contar con un portafolio de productos que cubran las necesidades de nuestros potreros y además con servicio de alta calidad, pues eso es lo que nos hace ser muy privilegiados. Somos privilegiados porque contamos con un asesoramiento y soporte que permite que nuestro negocio cuente con un amplio portafolio de soluciones que generan fidelidad y confianza en nuestros clientes. Productos que son el resultado de procesos altamente controlados y verificados con los mejores estándares de calidad para que sus potreros sean realmente productivos. Un potrero con menos malezas será siempre un potrero más rentable para su negocio. Ser privilegiado es contar con una compañía que trabaja constantemente por nosotros, por nuestro ganado y por nuestro negocio. Yo soy Superganadería, yo soy ganadero y quiero más. Dow, AgroSciences y Superganadería se preocupan por nuestro bienestar y nuestra economía. Eso hace que nos sintamos realmente privilegiados. Yo soy ganadero y quiero más. Contar con Dow AgroSciences y hacer parte de Superganadería es un orgullo que cargamos en el corazón y un negocio que llevamos hacia el futuro. Ser privilegiados es poder trabajar con esfuerzo y dedicación para mejorar la ganadería mexicana. Yo soy ganadera y quiero más. Yo soy ganadero y quiero más. Gracias, Dow. Gracias, Superganadería. Aquí, ahora viene un grullo, amigos, sensacional, un cuarto de milla que, pues aquí en Tezpotrillos se jactan de ser de lo mejor. Hubo comentarios que aquí en el rancho se había acabado la caballada, que primero no teníamos criadero, que se acabaron los sementales. Bueno,
de qué color quieren y de qué línea quieren. Aquí sigue habiendo caballos siempre para potrillos de la línea que quieran. Aquí tenemos para la gente que le gusta la charreada. Y para probamos un botón, aquí estaba nada más que chulada, bien aplomado, dosalvo posterior y pues un grullo que, pues, a pesar de la poca luz, yo creo que seguramente están captando el pelaje tan fino que tiene. No, no, este caballo, deja tú, los hijos que nos está dejando, grullos, pero échale de perfectos, de cabeza, de orejas, de bien rayados, bien cebrunos. ¿Ves qué buenos potrillos está dejando este caballo? Pues sin duda, me imagino, porque se ve muy, muy completo. Ahí está también el fierro de la casa, ahí lo vamos a poner un poco para que lo vean. Un pasito para adelante para que, y ándale, ahí estás. Para que ustedes, amigos, vean aquí, estamos casi en vivo para Ranchos de Hoy TV, y pues aquí pueden ver la pose de artista que tiene. No, 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 este es un gran caballo. Vieras qué facilidad de punta, levanta la rienda y se va todo el cuadro de punta, facilito en los lados, muy, muy concentrado en lo que está haciendo, y lo más fregón, nos está dejando los potrillos, pero échale de hermosísimos y con todas las características de un grullo. Fíjate que algo característico del grullo es la línea de mula. Ahí está en medio, mira, la línea de mula. La raya de mula y los cebrunos de las manos y todo. Vieras, este caballo está excelente y dando los hijos muy bonitos. Pues excelente, pues aquí tienen, amigos, la genética de Tres Potrillos, siempre cuidando la calidad de de sus caballos. Y aquí pues ahí nos va el manejo, la mansedumbre. Sí, hombre. Son muy mansos los caballos. Y este muy bueno, fíjate, este está exagerado de bueno. Sí. Qué bonita cabeza, fíjate, Raimundo. Fíjate, los grullos, la raya de mula, los cebruno, sus orejas con sus rayas negras, todo su pigmentación. Ahí está el detalle, marcada. Ahí está el detalle de las orejas, vean. Sí. Y fíjate que los grullos vienen de poco bueno, y hay muchos grullos que, si te fijas, fíjate cuando veas un grullo, los grullos siempre salen, como son de genética ya muy, salen a veces muy rectos de patas, muy, muy, fíjate, la conformación de este, los aplomos de este, es un caballo muy perfecto en sus aplomos, porque yo he visto muchísimos grullos que algo les falla en las manos, en las patas, los aplomos no muy buenos, y nosotros cuidamos eso mucho. Este caballo tiene sus aplomos perfectos. Y si alguien sabe de caballos, pues nada más es que el Correas, nuestro buen amigo Raimundo. Años, tú desde chamaco, ¿verdad? Te pasan los cuartos y ya no te bajaste. Ya no me bajé, me gustan mucho los caballos, me apasionan los caballos. Y te mantiene en forma, te veo en muy buenas condiciones. Si te gusta el caballo, tienes que gustar estar bien, porque sí. Pues yo pienso que a caballo, ¿cómo sería Polo con la cabeza de la silla recargada aquí, ¿verdad? Totalmente ridículo, me daría un panzazo con la silla. Y pues sí, tengo que bajar de peso para la próxima que venga, te prometo, para que me suba en uno y aquí en el lienzo me den un poquito. Es un reto. Ya. Este reto espero cumplirlo, ya llevo 3 amigos y voy a tener que cumplirlo, porque yo sí me quiero subir uno de esos caballos de Tres Potrillos. Pues excelente, buen manejador, te agradecemos. Y vamos al que sigue, amigos, para que vean las tomas especiales de este caballo. Ah, pero dicen que los sementales buenos tienen que tener capacidad. Para eso es el vientre. Bien, amigos, pues aquí seguimos en Tres Potrillos. Estamos en el área de caballerizas, donde tienen lo mejor de lo mejor. Y pues Raimundo, ahora nos van a sacar un alazán. Un alazán chocolate de Coronel Fleques con Pepe San Bayer. Un gran caballo. Ahí vemos el aplomo de frente, amigos, para que vean que bien camina. Sí, muy buen caballo, parando muy bien, y es un caballo muy, velo, a mí me encanta este caballo, su conformación, su cabeza, su cuello, está muy, muy bien conformado. Va para 4 años. Muy joven. Ajá, joven. ¿Ya está pareando? Ya, no, este no lo está pareando, lo estamos calando ahorita. Sí, ponte tú acá, Cuco, enfrente de él. Enfrente de él, para que lo tengamos en cámara, Cuco. Cuco, un manejador de muchos años aquí en Tres Potrillos, nos hace el favor de presentárnoslos, y como él lo sabe parar bien, un pasito más para que quede bien. Ahí está. Ahí va un poquito. Para que vean ustedes, amigos, la calidad. Ahí está, de lado, con el fierro de Tres Potrillos, y pues se ve el pelaje precioso. Este se le llaman el chocolate. Chocolate. Yo creo que si nos ponemos a ver de todo lo que hay aquí en Rancho Compañero de caballos, no terminaríamos, ¿verdad? Vamos sacando lo que hay aquí en las caballerizas cercanas, pero de caballos ahí sigue habiendo muchísimos caballos buenos. Y todo es así como que, ay, tráete aquel, tráete. O sea, no viene una lista, amigos. Todos, así como te acuerdas, están saliendo y de primera. Entonces, pues no podemos presentarles en esta ocasión todos, pero sí queremos presentarle parte de lo que hacen aquí en Tres Potrillos. Y muy manso, muy bien manejado.
Ahí a un señor, el Rastro de Guadalajara, don Alejandro Arenas, amigo aquí de la casa. Siempre que saco un programa digo lo mismo, porque fue una cosa muy del señor, porque cuando él quería comprar caballos buenos para charrear para su equipo, decía, vámonos a la fábrica de los caballos, y se venía con mi padrino a comprar caballos aquí con él. Sí. Sí, pues ellos tienen mucha afición, sus hijos ahora, Raúl y don Juan, e incluso anduvieron en coleaderos, las hijas muy animadas con todo lo que eran las coleadas, no digo, las barrileras. Son las hijas de mi compadre Raúl, sí, con... que le mando un saludo, sí, para Raúl Arenas. Sí, y ellos les gustan los caballos buenos, de verdad. Y son caballos especiales también, ¿no? Para aquellos que quieran dedicar sus hijas a los barrileras. Fíjate que yo, allá en el rancho conmigo, también tengo un caballo de aquí, que es de aquí el rancho. Me invitaron a una lazada, la otra día vaquera, de esos de lazo y pial americano. Y me tocó la suerte de ganar lazando a la cabeza. Y nada más que mi compañero en el último lazo me cerró el lazo a la cabeza. Si él me lo lazo, lo pialo yo, gano lazando y pialando en un caballo que nunca había ido a una lazada americana. Un caballo que iba nada más por primera vez. ¿Lo llevaste así como de exhibición? Sí, por primera vez y en ese. Y me tocó la suerte de ganar. Pues ahí está, amigos, la pasión por los caballos aquí con Raimundo Ibarra, aquí en Tres Potrillos. Vamos a ver su caminado, ya para salir con él, y mientras nos traen otro, para que vean ustedes el buen aplomo que trae. Pues amigos, ahora nos van a presentar un excelente caballo moro, con cabeza negra y patas negras, que viene en camino. Platícanos qué línea trae. Este caballo es Shining Spar con Dog Bar. Un caballo muy bueno coleando, muy bueno calando y todo. Un caballo que fue un regalo que le trajeron a mi padrino. Un caballo muy bonito y muy bueno. Excelente, ¿eh? Todos los cabos negros. En este está coleando Gerardo. Muy buen caballo. Verás que cae tan frío y bueno en el camino, no se pasto. Muy buen caballo, o sea. Y la vela conformación. Muy buena cruz, muy buena grupa, todo. Caballo especial que se ocupa para colear y para charrear. Chaparrito. No es muy alto, pero sí está de buenas carnes. Muy fuerte. Sí. Lo traemos padreando, lo acabamos de agarrar del potrero. Ajá. Vamos a verlo ahí parado para que pues ustedes contemplen un pasito para adelante, para que un poquito aquí para que lo pares. Ahí estás, un poquito más, dos pasos más para la cámara. Y vente tú para acá. Correcto, y ahí estamos. Y ahí, como ven, amigos, vean qué bonito flanco, ¿eh? Sí, muy bien. Velax. Con el fierro de la casa. Sí, aquí. Sí. Ahí está con el fierro de la casa, amigos. Bueno, continuamos. Gracias, Cuco. Vamos a verlo cómo camina los aplomos. ¿Cómo lo ves? De primera. De primera, va. Muy buena cruz y muy buena grupa, todo muy buen caballo. Muy bien comido, bien preparado, o sea, no está gordo, está en carne. Está recién llegado del potrero, porque andaba suelto con las yeguas padreando. Y sí está poquito, se pone mucho más, todavía mucho más bueno. Más que como andaba suelto, ahorita está, velo. Anda renegón porque viene de con las yeguas. Todavía anda un poquito renegón. Sí. Viene de con la manada, entonces viene todavía enojón. Correcto, pues aquí continuamos, amigos, en Tres Potrillos. Vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores, sobre todo la salud en los animales, con Bayer, de un laboratorio que finalmente en México es el líder, con la División Salud Animal. Sin duda vamos a ver algo que para ustedes es justo que lo sepan, que hay que cuidar al ganado bien, sobre todo sobre garrapatas. Lo mejor que se pueda, ¿no? Claro. Sobre la garrapata, la mosca, que es lo que perjudica a los animales. Así es. Ahorita regresamos. Bayer, Science for a Better Life. Soy Josefina Ramos Arrazola, médico veterinario encargado del área de crianza aquí en San José del Potrero. Hace 4 años egresé de la Universidad de Guadalajara y estoy trabajando aquí. Aquí nos encargamos de preparar la leche, pasteurizar el calostro que se le suministra a las becerras. Creo que este es el área, a mi parecer, la más importante en toda la lechería, ya que aquí estamos formando a las próximas vacas lecheras.
de crianza. Estas becerras ya están próximas al destete. Aquí destetamos a los 60 días. Tenemos un programa profiláctico contra la coccidia. Es muy común en esta etapa, ya que sufren un cambio y un estrés considerable al estar en una caseta y pasar a un corral comunitario. Cuando ya traen el problema de coccidia, bajan su consumo de alimento, empiezan a enflacarse, empiezan a tener su pelo muy áspero, empiezan a tener diarreas. Cuando se va complicando el problema es cuando empiezan las diarreas con sangre. Normalmente las becerras se postran y algunas llegan a la muerte. Tomamos muestras de excremento de las becerras, las mandan a un laboratorio y es cuando vemos la presencia de la coccidia. El parásito que nos da este problema es la Himeria bovis y tiene un ciclo reproductivo de aproximadamente 15 días. Normalmente la época en la que más se presenta es en época de lluvia, ya que las condiciones de los corrales no son las mejores. Para prevenir, siempre damos una toma de Bicox, damos 30 mililitros por becerra antes del destete, para que cuando lleguen al corral comunitario ellas ya estén preparadas. Lo reforzamos y damos una aplicación de Sulfavac intramuscular, 3 mililitros, y terapia de sostén, que son sueros orales y sueros intravenosos. Y con esto controlamos totalmente el problema. Soy la médico veterinario Josefina Ramos. Soy la voz autorizada del experto Bayer. Y si es Bayer, es bueno. Bayer, Science for a Better Life. Enhorabuena, Gil. Lo prometido es deuda. La maquinaria está aquí para que hagamos más eficiente el trabajo, para que tengamos una mejor calidad de ensilado. ¿Qué debemos de tomar en consideración también? Bueno, que nuestra máquina ensiladora esté bien calibrada. ¿Para qué? Para que nos dé una partícula de aproximadamente 2 centímetros y medio. La práctica del ensilado de maíz conlleva dos partes. Una, lo que es la práctica agrícola, en la cual debemos de tomar en consideración varios puntos. Para esto podemos dividir en dos partes. Una, lo que es la agrícola, en donde yo como ganadero voy a generar mi insumo para el silo. Este insumo no es más que el cultivo del maíz. Una vez que cortamos esta partícula a 2 centímetros y medio, y que ya la vamos a trasladar en donde vamos a elaborar nuestro silo, debemos de tomar en consideración esto. Si tenemos tamaños de partículas más grandes, el problema va a ser en el momento de la compactación. Recordemos que para tener un buen silo debemos de evitar que quede oxígeno entre la planta una vez cosechada. Ricardo Emilio Ordóñez Gibson, estamos a tus órdenes en Decal. Y recuerda, Decal, la experiencia en tu campo. Pues aquí está, esta es una de las yeguas paridas, una excelente... Hija del grullo que te mostré, una yegua rosilla, ve el grullo como marca. Ahí está. Esta es hija del grullo que les mostré ahorita, una yegua rosilla, entonces el caballo marca con el color que le pongamos, saca los potrillos grullos. Ahí se ve la raya de mula, mira.
Sí, bien marcado. Y los cebrunos de las manos es lo que cuenta mucho en los grullos, mira. Y esta yegua participó mucho, ¿no? Me imagino. La yegua la calamos mucho tiempo. Todas las yeguas que hay aquí en el rancho, yo siempre le he dicho, las yeguas para que sean buenas hay que calarlas. Todas las yeguas están caladas, arrendadas. Antes, la gente de antes decía, esa yegua salió reparadora, no sirve, échala a la cría. Entonces salían puros caballos reparadores. Ahorita hay que calar todas las yeguas que sean buenas, excelentes yeguas, para sacar los mejores caballos. Y para muestra un botón. Viene del potrero, ahorita viene del campo del potrero, la venimos a cargarla porque le toca el caballo. Okay. Y te la voy a mostrar ahorita que viene del potrero y te la voy a mover. Pues aquí la van a mover para que vean que en efecto es una yegua que se usó mucho para charreadas, allá pelo. Y viene de potrero y todavía obedece los mandatos, cuartos, giros completos, como ven. Y ahí está uno de los charros completos que hubo a nivel nacional. El famoso Correa nos demuestra cómo lo que sale bien hecho, sale bien hecho. Y ahí va con retirada de pista, para que vean, estamos como en un lienzo ya aquí. Y sin duda sigue siendo un maestro para a pelo, yegua de potrero. Ahí está la agilidad que tiene para bajarse y la mansedumbre, ¿no?, de la yegua. Ahí se quedó, aunque trae cría. Normalmente son nerviosas y está tranquila, ¿no? Excelente yeguas, todas las yeguas probadas, caladas, que sean buenas de rienda. Ni una yegua. Uh-huh. Todas las yeguas de criadero aquí con Gerardo están todas son de rienda. Todas están terminadas de rienda y son yeguas caladoras. Gerardo Fernández es un apasionado. No está ahora aquí, anda de viaje, pero pues tú no estás mostrando lo que le selecciona él contigo, ¿no? Sí, lo que selecciona. Sí. Ya está la obediencia, miren, no se mueve. Hay mucha gente aquí que viene a visitar el rancho. Están aquí a un lado. Y no, nada más voltea a ver si la cría está bien. Y se ve que está tranquila, es muy solita, aquí se maneja. Esta es la calidad de los caballos de aquí de Tespotrillo. Dale vuelta al potrillo, ve lo que da el grullo. ¿Ya viste los cebrunos de las manos? ¿Eh? Y sus rayas, su todo. El... Ya va pintando. Sí, ¿no? Sí. Ahí está un grullo. Y tengo grullos con bayas, con alazanas, con coloradas. El caballo está marcando muy bien el grullo. Uh-huh. Sí. Y la gente, pues, en un momento, si se interesa con el programa y lo ve, pueden comprar anticipadamente, es decir, oiga, lo compro, pero hasta que lo acabe de criar la yegua. Sí, sí. Podemos vender los potrillos, o ya también estamos vendiendo semen. O te dan un adelanto. O maquilas, lo que ocupen ya los caballos. Correcto. Sí. Porque van a salir muchos tiradores para ahorita que vean el programa, seguramente nos van a hablar a Ranchos de Hoy TV. Y pues a lo mejor la gente dice, bueno, yo le abono, le doy el 50%. ¿Cómo funcionaría eso? Fíjate que nosotros aquí nunca hemos hecho subastas porque siempre estamos con los potrillos. Con mucha demanda. Con mucha demanda, sí, gracias a Dios. ¿No les da tiempo de juntar para hacer subastas? No, siempre estamos al... Casi ya conocen las yeguas, la gente y los potrillos, todo, van buscando lo que ocupan. Y muchos proyectos, ¿no?, para aprovechar la arena que tienen, aparte aquí el lienzo, aquí, yo creo que ahora viene una etapa buena para Tespotrillos, ¿no?, con otro tipo de actividades que van a hacer aquí, aprovechando las instalaciones, ¿no? Yo creo que aprovechando las instalaciones y aprovechando que mi padrino está aquí ya más en la casa. Ajá. Y que ahora sí que mi padrino está bien metido en el ganado también y en los caballos y todo, entonces ahora si alguien, antes teníamos bueno... Ahora que está él aquí en la casa vamos a tener mucho mejor, porque el padrino es muy apasionado del ganado y los caballos. Y muy estricto, ¿no?, en su genética, y por eso te tiene a ti aquí al frente, para que verdaderamente esté en buenas manos lo que él está haciendo, ¿no? Sí, fíjate que el padrino es muy, en sus cosas es muy, muy especial, él siempre ve sus líneas, cómo las va llevando todo, y en el ganado igual, también nos trae con el ganado, sí. Pues qué bueno. Amigos, pues ahí está la mansedumbre de la yegua, la calidad de la genética. Pues amigos, estamos casi por irnos aquí de Tres Potrillos y pues ahora nos presentan un tordillo chancaco. Este caballo chancaco, cuando yo estudié veterinaria, y le mando un saludo caluroso a nuestro amigo, el especialista en caballos, el doctor Carlos Guzmán Clark, uno de los mejores especialistas en el mundo de caballos, que trabaja para el hipódromo, fue maestro mío, fíjate, y en sus clases de exterior y zootecnia de caballos, nos hablaba ya desde entonces, le estoy hablando ya de la historia, 35 años atrás, del tordillo chancaco. ¿Por qué viene ese nombre del tordillo chancaco? Les ponía el trabajoso, les decía, a ver, ¿qué color es este? Y nadie sabía, ¿verdad? Ajá, porque decían tordillo, pero tordillo que hay, nunca lo sacas, tordillo, hay mil tordillos, pero este, el chancaco es un caballo, es un tordillo, es un color que no está muy común. Uh-huh. Es un entrepelado con alazán, así medio. ¿Ah? Ajá. Que sigo diciendo que decían que en Tres Potrillos ya no había caballada. ¿De qué color quieren y de qué línea, va? ¿De qué línea quieren? Muy bien. Este es un potro joven que apenas están ustedes preparando, ¿va? Ya es de 2 años y algo, ya anda más de media rienda. Correcto. Sí. Uh-huh. Pero si tú lo ves, su conformación y todo su estructura. Sí, ahí está. Ahí lo está manejando
para que vean la estructura ósea, el caminar, ya lo preparado. Muy joven, de 2 años. Este apenas lo empiezan a montar, digamos, dentro de poco, ¿eh? No, ya está, ya va más de media rienda. Okay. Ya anda él muy bueno. Ya soporta por la misma estructura ósea que tiene un cuarto de milla, ya soporta pues el que se le suban y no los anticipes, ¿verdad? No, ya está de buen. Así y son. Le gusta posar la cámara, Rancho, ¿sí? Porque ya está volteando allá a nuestras cámaras, este como del, ven. Es hijo del periquito, un caballo king, de king por arriba y por abajo. Uh-huh. Y su mamá es Coronel Fleques con Pepi Zambayer. Uh-huh. Son las líneas que trae este. Pues excelente. Y con el fierro de la casa ahí, amigos, como siempre, los caballos de aquí, de los Fernández, sin duda, pues son caballos, como él bien lo dice, bien buscados. Nosotros venimos hace 6 años, recuerdo, ya están los programas en YouTube para que nos estén siguiendo, cuando estaba el famoso, el Queco, aquel famoso chamaquillo. Sí, el hijo de Mejado, Juan Pablo, sí, cómo no. Correcto. Sí. Hicimos también un programa muy bonito, que a mí me gustó mucho, que se llamó Un Día en la Vida de Raimundo Ibarra, el Correas, y tuvimos la oportunidad ahí en su rancho, en el Atorón, que vamos ir más adelante, pues de hacerte ese programa, y la pasamos sensacional, porque me acuerdo mucho del pajarete que nos diste en la mañana, levantándonos temprano. El pajarete es la pila de los rancheros, es para andar todo el día con las pilas bien puestas, sí. Así es. Y así es como hemos hecho una amistad, Raimundo y yo, de 6 años, y ahora que vinimos a Guadalajara, a propósito del Congreso Mundial Charolais, pues nos hizo el favor de invitarnos nuevamente, y pues aquí estamos, amigos, dándonos un gusto de a uno que le gustan los caballos. Yo me dediqué 5 años de mi vida a los caballos, pero en ese entonces pura sangre. Yo palpaba yeguas, estaba en varios de los criaderos alrededor de la Ciudad de México. Y después ya ingresé pues, a la parte del norte, me fui a trabajar para una compañía como Bayer. Y dejé los caballos, mi pasión en los caballos los tuve que dejar, ya me dediqué a todo tipo de actividades ganaderas, ¿verdad? Pero cuando vengo a esto, vuelvo a sentir la pasión que mi papá me heredó. Mi papá fue un militar de caballería del Colegio Militar. Y yo por eso quise ser médico militar, ¿verdad? En aquellos jóvenes, cuando estaba yo un chamaco. Y los caballos siempre me apasionaron. Pues fíjate que el que le apasionan los caballos le apasiona el ganado. A mí me apasionan muchísimo los caballos, pero yo ver una buena vaca, una vaquilla bonita, un buen semental, a mí me encanta mucho el ganado también. Sí. Yo soy de verdad, me encanta el rancho. Sí, es gente de rancho este hombre. Y vamos a ver más programas, amigos, y aprovecho para despedirnos. Pues fue un programa sensacional. Cuco nos va a hacer favor de guardarlo porque nos vamos a vender caballos, ¿va? Vámonos a vender caballos. Vamos a el remolque es un patepa. Y vamos a aprovechar en la Ford Lobo Platinum que aquí tenemos, amigos, para irnos de gira con... Pues, ¿cuántos caballos ya metiste? A este que le caben 8 caballos. Tenemos 8 caballos cómodos ahí y ya el último, el chancaco, se va porque a lo mejor alguien nos va a querer comprar allá en el camino. Ya regresamos sin nada. Así es. Amigos, esta es la pasión por los caballos aquí ahora en Ranchos de Hoy, aquí desde el Rancho Tespotillos en Tlajomulco de Zúñiga, aquí en Jalisco, donde de verdad se apasionan por los caballos. Y te agradezco mucho que nos hayas permitido estar para que la gente que le gustan los caballos nos siga aquí en YouTube, en el programa que da la pasión por el campo productivo y sobre todo el tema de los caballos. Estamos en la fábrica de los caballos. Aquí es el Rancho de la Fábrica de los Caballos. Aquí hay... Desde miniatura, raza Fernández, caballos grandes, españoles, de lo que ocupen, aquí hay todo lo caballo que se pueda buscar. Esta es la pasión, amigos, aquí por los caballos, y espero que nos sigan como siempre, semana a semana, en su canal predilecto del campo productivo en México, Ranchos de Hoy, la pasión por el campo en México.